Hola, 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 NotiTubers, ¿cómo andan, cracks? Sean bienvenidos a un nuevo video, amigos. La fábrica de hackers sigue creciendo. Como el inicio de temporada, no podían estar tranquilos. Ahí, como lo ven, amigos, la industria más productiva de Free Fire, sin duda alguna, el mercado negro de Mod Menú, acaba de posicionarse nuevamente en el top global y los jugadores están demostrando nuevamente el rechazo en sus redes sociales. Muchos, pero muchos youtubers se están quejando de que es prácticamente imposible no encontrarse un hacker en cualquiera de las partidas. Esta noticia tiene que ser un boom para Garena, debido a que el juego es el motivo de todos nosotros para estar muy muy activos en esto. Y si los hackers continúan, vamos a volver a un pasado que no queremos recordar. Días negros y oscuros para Free Fire. Y sin duda alguna, la gente se está quejando, los hackers están apareciendo. Al día de hoy ya hay varios youtubers que han llegado al top global, pero se han encontrado muchos hackers. La mayoría me dice que en solitario es donde menos te los encuentras, pero que el modo de escuadra está nuevamente minado por estos días. Y este tema es de entender, ya que en el inicio de temporada todo mundo quiere llegar al hoy con el top global. Y no faltan los pequeños Timmy Timmy que se compran el mod menú de Cubanito y se van al top global a banear cuentas y cuentas que próximamente no les van a servir. Pero ellos se engañan solos, disfrutan de usar ese tipo de cosas. Así que amigos, si estás escuchando este video, crack, y usas hack, amiguito, juega limpio, anda a la batalla y verás que todos harán esto. Aquí tenemos a uno de los primeros top globales de la región, el 69. Uno de los youtubers que siempre llega al global, que siempre se está posicionando. Mucho, pero mucho ánimo para todas aquellas personas que van batallando rumbo al top. Y al día de hoy los hackers les están haciendo perder entre 50 y 30 puntos en partidas que tendrían que estar sumando. Ahora, amigos, también te quiero decir que si quieres hacerles preguntas aquí a la chica que se hizo pasar por chica, que es un hombre y que sin duda alguna está dando de qué hablar y es un tema muy pero muy boom, y tú seguramente tienes alguna duda, alguna pregunta, estamos en directo en Twitch toda la noche de hoy. Así que, amigo, pásate abajo, está el link en la descripción, y pregúntale todo lo que quieras. Estamos respondiendo todas las preguntas. Estamos en una charla muy amena. Ven para acá, crack, te espero.